Hola, hola a todos nuestros amigos del Scooby Canal. Les damos la más cordial bienvenida. Como siempre, un gusto que estén aquí con nosotros. Oye, Vix, esa madre se ve de lado, hombre. No se vaya. ¿O sí? Pues se ve de lado esa chingadera, ¿eh? A ver qué ondas. Ok. A lo que vamos, a lo que vamos. Sí, cierto. Todavía, de Mario Benedetti, un extracto. No lo creo todavía, estás llegando a mi lado, y la noche es un puñado de estrellas y alegría. Palpo, gusto, escucho y veo tu rostro, tu largo paso, tus manos. Y sin embargo, todavía no lo creo. Tu regreso tiene tanto que ver contigo y conmigo, que por cábala lo digo y por las dudas lo canto. Muy bien, muy bien. Este fragmento del poema Todavía, del señor Mario Benedetti. Es un fragmento, es un extracto, ¿verdad? Porque nos lo pidieron por ahí los Scooby fans, las Scooby fans. Entonces, pues bueno, un pedacito, ¿no? Dice Vic César que él va a leer a la otra los poemas, que porque estoy muy pendejo. O sea, Vic César, uno hace lo que puede, hombre. Pues, no, cabrón, estás bárbaro. Saludos, claro que sí, para la señorita Jimena Márquez, una Scooby fan de Hueso Colorado. Muchas gracias por ver el programa. Gracias a todos ustedes. Y muy bien, el día de hoy tenemos un tema muy interesante. La mayoría de las personas, por cultura, llámale por historia universal, ¿sí?, conocemos quién es Vincent Van Gogh. Y bueno, aquí estoy generalizando, ¿verdad? Error. Algunas personas conocemos quién fue Vincent Van Gogh, algunos hemos visto sus libros, sus cuadros, sus pinturas. Hay libretitas como la del Scooby Guión, ¿sí?, que a veces vienen, ¿verdad?, con decoración de los cuadros de Vincent Van Gogh. El día de hoy vamos a hablar de la persona que hizo posible que tengamos acceso a la obra del señor Vincent Van Gogh. Nos estamos refiriendo a la señorita Johanna Van Gogh Bogner. Johanna Van Gogh Bogner, ¿sí? ¿Quién es ella? O sea, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué ondas? ¿Por qué le debemos tanto a ella? Bueno, déjenles platico lo siguiente. Johanna se casa con Theo Van Gogh, hermano menor de Vincent Van Gogh. Y Johanna, a corta edad, queda viuda. Fallece Theo meses después de que Vincent Van Gogh, bueno, pues se privara de la vida debido a todas sus enfermedades mentales, ¿verdad? Debido a todos esos demonios tan difíciles de aplacar. Algunos sabrán a qué me refiero. Está de la fregada. Pero bueno, ese no es el tema de hoy. Johanna se propuso dar a conocer el arte de su cuñado, ¿verdad? A dar a conocer el arte de Vincent, ¿sí? Porque recordemos que Vincent, con su estilo de pintura, viene a romper en aquellos años, en finales de los
800, viene a romper con todo lo que estaba establecido, con todo lo que estaba de moda, con todo lo que estaba en boga, ¿verdad? Y bueno, pues no fue una tarea sencilla, como ahorita van a escuchar. Fue una tarea difícil, una tarea muy, muy complicada, ¿verdad? Con decirles que a la muerte de Vincent Van Gogh, su hermano Theo, que prácticamente se había dedicado en cuerpo y alma únicamente a promover y a ver dónde podían exhibir las obras de su hermano, quién quería comprar alguna de sus obras. O sea, al momento de su muerte, Vincent Van Gogh, Theo apenas había vendido algunos cuadros. Sí, una miserable cantidad de cuadros, o sea. Y se queda con alrededor de 900 cuadros mismos que recibe de herencia la señorita Joana. Pero bueno, entonces, ¿qué pasó? Pues les voy a platicar unos eventos bien padres. Bueno, no están padres, no, pero está padre conocerlos, ¿sí? De cómo le hizo Joana Van Gogh, pasando incluso por una necropsia psicológica, para dar a conocer, para hacer popular, para catapultar, y ahora sí que les voy a decir una palabra de las de ahora, ¿no? Para que me entiendan, catapultar y monetizar el trabajo de su cuñado, ¿verdad? Entonces, bueno, Joana, tenemos acceso a parte de su vida, una vida muy fascinante, gracias a la publicación de su biografía escrita por Hans Luyten. Hans Luyten. Él es el comisario del Museo Van Gogh de Ámsterdam y tuvo acceso él por primera vez a los diarios personales de Joana. Fíjate, o sea, entonces tiene el acceso a los diarios personales de Joana y pues dice, órale, vamos a aventarnos la biografía, vamos a revelar que quién era, o sea, qué rollo traía Joana en este mundo del arte, por qué es tan importante, aunque ella no tenemos, ¿verdad? No tenemos registro de que ella hubiera en algún momento incursionado en el arte como pintora, ¿verdad? Pero lo que es el área de una marchante excelente, muy fría, muy calculadora, muy abusada para los business, eso sí está bien documentado. Para las nuevas generaciones que no sepan quién es Vincent Van Gogh, hay una obra de él de 1889 que se llama La Noche Estrellada. Aquí la podemos ver. Esta obra efectivamente es de el señor Vincent Van Gogh, ¿verdad? Y por ahí en la década de los 90s, déjenles platico algo. 1990. Algunos de los cuadros de Vincent Van Gogh fueron subastados y vendidos por más, ahí les va nada más ni menos que la despreciable cantidad de 80 millones de dólares. En la década de 1990, nada más para que le echen coco, amigos. No, hombre, con 80 millones de dólares. Joana es una persona que viene de una familia de origen neerlandés, una familia de clase media. Entonces, el ser de clase media a Joana le permite, le facilita estudiar y termina la carrera de profesora de inglés. A todo dar, más adelante, así en su juventud, ella incursionaría en el mundo de la pintura por llevar a cabo, por fraguar el sueño de su difunto esposo, que era Theo, que quería a Theo, pues bueno, dar a conocer al mundo
el arte de su hermano, la obra de Vincent Van Gogh, ¿sí? Ahora, Giovanna no cantaba tan mal las rancheras, si bien nunca incursionó en la pintura, ella durante su juventud aprendió a tocar el piano. En aquellas épocas y en aquellos años, ¿verdad? En aquella situación, las damas eran instruidas, o más bien hombres y mujeres por igual, era muy común que fueran instruidos en el piano, en tocar el piano. Entonces, bueno, ella tuvo también esa situación, ¿verdad? Durante su infancia. Luego pasa una época, Giovanna, de su juventud en Londres, a todo dar. Ahí ella se reporta en la biografía que, bueno, de pronto ella era un poquitín insegura, o se describía como alguien muy tímida, muy introvertida. Y su vida en Londres provoca que ella va agarrando seguridad en sí misma. Agarra seguridad en sí misma, se vuelve una conversadora muy, muy elocuente, una maestra que dominaba, vamos, el aula, el anfiteatro. O sea, una persona muy destacada. O sea, le hizo bien vivir en Londres. También tuvo, cuando su estancia fue allá, su despertar en las cuestiones del pensamiento político, del pensamiento social, todos estos movimientos intelectuales, ¿verdad? Y también entra en contacto con el movimiento en auge, que era el sufragismo, y con los movimientos de los obreros, ¿sí? Entonces, bueno, Giovanna era una mujer inquieta, una mujer que le gustaba investigar, leer, académica, o sea, adelante, ¿verdad? Ya para entonces, ahí en su estancia en Inglaterra, ella hablaba tres idiomas, ¿sí? El neerlandés, el inglés y el alemán, ¿eh? Fíjate nada más. Para 1885, Giovanna conoce a Theo Van Gogh. Fíjate nada más. Pasaron tres citas. Tuvieron tres citas, Theo y Giovanna. ¿Y qué creen? Pues en la tercera cita le dijo Theo: todo por ti. Le propuso matrimonio, cabrón. O sea, Theo, cámara, que en aquellos años no se estilaba a decir: oh, creo que vamos muy rápido en la relación. Bueno, pues Theo se aventó al ruedo. ¿Sí? A lo mejor, y según mi fantasía y mis locuras, y a lo mejor es mi proyección, probablemente Theo pensó: no, pues Giovanna está bien guapa, inteligente, buena conversadora, culta, estudiada, o sea, un mujerón, no, ¿verdad? Y a lo mejor dijo Theo: me la van a ganar ni más palomas, yo me adelanto. Pues sí, le propuso matrimonio. Pero Giovanna lo rechazó. ¿Lo rechazó? Theo, ni más palomas. Dice: un Van Gogh no se echa para atrás ni para agarrar vuelo. Siguió. Firme, constante. Demostrándole el amor, la vehemencia que tenía por Giovanna. A huevo, ¿sí? Detallitos, que cosas así, o sea, afortunadamente no había en esos años, ¿cómo se llama? Internet y comunicación digital, ¿verdad? Porque imagínate
a Teo, enviándole chistes, enviándole memes. Pues no. No, Teo iba y le contaba los chistes, le hacía la vida rica, sabrosa, ¿sí? Tanto que un año y meses después, Joana da el sí. Bien, Teo, bien por ti. Bien bajado ese balón, bien bajado. La neta, mi respeto. Entonces, pues pues así, así estuvo la situación, ¿verdad? Teo vivía en París. ¿Y cuál era la ocupación principal de Teo? O sea, ¿a qué se dedicaba? O sea, ¿qué andaba haciendo Teo? Bueno, Teo se dedicaba a promover, a intentar vender los cuadros de su hermano, a hablar que tenía un hermano que estaba pintando y que sus cuadros eran muy bonitos, era algo nuevo. Recuerden que lo nuevo siempre da cosa, da miedo, así como que hay un rechazo inicial, ¿verdad? Hubo unos artistas parisinos, jóvenes, que empezaban a desafiar abiertamente la academia, ¿verdad? La academia de pintura imperante en aquellos años. ¿Y cómo la desafiaban? Pues la desafiaban con los colores, con colores nuevos, colores a veces fuertes, chillantes, y un desprecio permanente por la forma. Traducción. Los cuadros de Vincent Van Gogh, que no nos vamos a meter si ahorita si a ver si esos trazos eran por su enfermedad mental o porque él así quisiera pintar, no nos vamos a meter en ese rollo. Los cuadros de Vincent Van Gogh entonces eran como un estandarte para todos esos jóvenes pintores que estaban desafiando lo establecido, ¿verdad? Entonces, Joana pues entra de lleno, ¿verdad? Entra de lleno a finales del siglo XIX en el desafiante, en el interesante mundo, en ese mundo tan, ¿cómo decía Joana? En ese mundo tan mágico, tan lleno de experiencias y de bohemia de los pintores, ¿verdad? Aparte de codearse con pintores, bueno, pues Joana también se codeó con pensadores de la época, con académicos de importancia, ¿verdad? Entonces Joana estaba al día en la creatividad, en lo exótico, ¿sí? En lo intelectual. Ella andaba en la vanguardia, punto, ¿verdad? Fue una época muy feliz para ella porque, pues sí, es una mujer culta. Y entonces, ella inmersa en la cultura, en la creatividad, en el arte, pues por supuesto que fue algo para ella muy, muy bonito, según comenta en su diario. ¿Sale? Después, del matrimonio de Joana y de Teo, nace un hijo. Tienen un vástago y, por supuesto, Teo, por todo el amor que le tenía a su hermano mayor, Vincent, acuerda con Joana que ese nuevo ser se iba a llamar Vincent. Y así es como lo bautizan, ¿verdad? Como Vincent. Luego tenemos, fíjate, esta situación de los periodos. Estos periodos es muy, muy interesante. La casa de Teo y de Joana, para 1888, 1889, 1887 todavía, pero lo que es 1888 y 1889, esos dos años fueron unos años muy, muy prolíficos para Vincent Van Gogh.
se decía incluso que él pintaba frenéticamente, o sea, que no podía parar, que no se sabía si era un éxtasis, vete a saber si era un orgasmo, si, qué le pasaba a Vincent, porque empezaba a pintar y no podía parar, no podía detenerse. Teo, bueno, pues le acercaba lienzos por puños, por docenas, para que su hermano tuviera una actividad. Teo y Johanna sabían de esos demonios internos de Vincent Van Gogh, sabían de esa situación de odio, de desprecio por sí mismo, que lo llevó pues al suicidio, lamentablemente, ¿verdad? Pero era por su enfermedad mental. Así es. Ese periodo de pintar frenéticamente, ese periodo tan prolífico, bueno, lamentablemente fue a la par con su enfermedad mental. Entonces, él seguía escribiendo por una parte, y por otra parte su salud mental iba hacia abajo, iba cayendo, fue una cuestión paralela. En 1888, por ejemplo, tenemos el corte de su oreja, ese famoso corte. Y luego, en 1889, tenemos registrados los ingresos de Vincent Van Gogh a los nosocomios, a los sanatorios provenzanos de enfermedades mentales. Y para 1890, la muerte del señor Vincent Van Gogh, ¿verdad? Cuando Vincent muere, Teo, bueno, pues tiene un tremendo impacto mental, vamos a llamarle un colapso. Y este colapso mental provoca que pocos meses después de la muerte de Vincent, Teo fallece, achacado tanto por el colapso mental como por una sífilis contraída tiempo atrás. Y Teo fallece a principios de 1891. Así las cosas. Ya con la muerte de Teo, bueno, pues, ¿qué pasó con nuestra protagonista? Con Johanna. Bueno, pues Johanna se convierte en una joven viuda que tendría más o menos 28 años, con un bebé y con la herencia que le deja Teo, que fue un piso, como un departamentito, vamos, le deja un piso, le deja esos aproximadamente 900 cuadros de Vincent Van Gogh y las cartas que se intercambiaban entre Vincent y Teo. Sí. Antes de esta era digital no tenías Twitter, no tenías WhatsApp, no tenías Facebook, no tenías ni madres. Entonces la gente hacía algo, queridos amigos, en los papeles. Se ponía a escribir. Era una carta, puño y letra. Algunos doblaban la carta y luego le dejaban caer un chorrito de cera y ahí plasmaban que si tú quieres el sello de la corona, que el sello de la familia, quizás de cuenta el membrete ahora en los documentos oficiales, en los documentos de gobierno. ¿Sí? Entonces, pues se carteaban Vincent y Teo. Y Johanna, pues, se queda con esos documentos, ¿verdad? De inigualable valor, ¿verdad? Pues ya con esta situación de condición de viuda, Johanna decide
regresar a su ciudad natal, donde pone una casa de huéspedes con el fin de, pues, de hacerse de algún varito, ¿no? O sea, pues, de tener varo, de subsistir, ¿verdad? Pero pues bueno, los años siguientes se ponen bien, bien interesantes, porque Johanna se da a la tarea, bien planificado, con un orden, o sea, con un método, de que el mundo conozca la obra de su cuñado. El mundo conozca Vincent van Gogh. Que conozcan a ese pintor que al parecer nada más tenía de fan a su hermano Teo. Pero Teo creía en él. ¿Sí? Johanna, ni se diga, por supuesto, creía en Vincent, en los cuadros, en el legado de Vincent van Gogh. Entonces, pues, de la noche a la mañana, no fue. Pasaron algunos años para que Johanna se convirtiera en una experta marchante. El marchante, amigos, es así, en pocas palabras, alguien que se dedica a evaluar, a cotejar, a dar fe de autenticidad, a vender cuadros de artistas, a organizar exposiciones, a hacer el enlace entre un museo y otro museo, museos y particulares, particulares y otros particulares, o sea, cosas así, ¿no? Entonces ella se convierte, pues, en una marchante, ¿verdad? Y al leer las cartas de Vincent y de Teo, Johanna pudo tener acceso, un poco de acceso, a lo que era la mente de Vincent van Gogh, la mente de alguien atormentado por su enfermedad mental, y que, pues, ve todo a saber, o sea, los demonios de los que él habla, que vivían en su cabeza, en su mente, no sabemos si se aplacaban con la pintura, no sabemos si se exaltaban ahí, o sea, un relajo. Pero Johanna tuvo esa capacidad de meterse a la mente de Van Gogh y de más o menos captar la esencia, captar a la persona detrás del artista que el día de hoy admiramos. ¿Sí? Hagan de cuenta que fue una necropsia psicológica de las de nosotros, de las actuales. Y bueno, para 1892, ¿sale? Johanna consigue la primera exposición en solitario de Vincent van Gogh. Bien, bien. Así es. Consigue la primera exposición en solitario del artista. ¿Y qué pasó? Bueno, poco a poco, otras galerías se fueron interesando en su obra. ¡Órale! ¡Mira! ¡Ajas! Así está, ¿verdad? ¿Cómo era el método de Johanna? Bueno. El método de Johanna para más o menos colocar tanto en boga como en buena plusvalía los cuadros de su cuñado, ella a veces prestaba cuadros para las galerías. Órale. Entonces la raza llegaba y veía esos cuadros en la exposición. Ches, mira, ¿y ese cuadro de quién será? No, pues ahí dice Vincent van Gogh. Ah, órale. Oye, yo vi un cuadro de Vincent van Gogh en otra galería. ¿Sí, verdad? Oye, ¿por qué no lo compraste? No, pues es que no estaba a la venta. Solamente estaba en calidad de préstamo para exhibición. Ah, mira qué bien. Sí. Entonces, el rum rum entre los marchantes, entre los conocedores, era que había un nombre que empezaba a sonar. Vincent van Gogh. Y deja tú que empezara a sonar. Que las obras de Vincent van Gogh eran limitadas. No eran ilimitadas, porque Vincent van Gogh
ya había muerto, ya se había matado. Empezó a agarrar plusvalía toda la obra de Van Gogh. Ya cuando Joana decidía sacar un cuadro a la venta, ese cuadro ya había sido visto por marchantes, conocedores, gente adinerada. Entonces, pues el cuadro era más fácil venderse, porque de alguna manera ya estaba esperando la venta el cliente, ¿sí? Para adquirir eso. Otra de los ¿cómo se dice? De los trucos que llegó a hacer Joana, trucos de publicidad, bueno, no trucos, más bien estrategia, una metodología, un análisis que le había dado la experticia que había agarrado ella en el mundo del arte, específicamente en la pintura, era poner un cuadro de Vincent Van Gogh, grandote, caro, ¿sí? Y a un lado los cuadros pequeños, también de Vincent Van Gogh, por supuesto. Entonces la raza llegaba, veía el cuadro, el grandote, lo admiraba sin albur, y luego decía: no, pues de pérdida de souvenir me voy a llevar el chiquito. Órale. Y adquirían el cuadro pequeño, ¿sale? Entonces, estas estrategias eran perfectamente calculadas, pero ahí no terminó la labor de Joana. Ahí les va. Hay dos momentos cumbres de Joana, viuda de Van Gogh, en su vida, al respecto de dar a conocer la obra de su cuñado. Uno de esos momentos fue en 1905, que fue la gran exposición de Vincent Van Gogh, que logra transmitir su esencia a las personas, a los críticos, a los conocedores. Logra transmitir esa esencia. Y estuvo tan suave esa exposición que en Europa, fíjate, se regó como polvorín. En la actualidad dicen, se hizo viral. No, antes era decir, se regó como polvorín. ¿Sí? Si ponemos aquí pólvora y le enciendo, pues aparte de darle la madre al estudio, o sea, se va a consumir bien rápido. Entonces, por eso se dice, se regó como polvorín. Europa hablaba de Vincent Van Gogh y de su obra. Segundo momento importante, segundo hito en la vida de Joana. Para 1914 logra publicar, ¿sí? Logra publicar la correspondencia, las cartas de Theo y Vincent Van Gogh. Es un logro. Y publicar no me refiero a que tuviera su Face o su Instagram y pusiera ahí las cartas. No. Antes no existía eso. Publicar un libro, un documento, un artículo, una tesina, tesis, un ensayo, lo que fuera, se requería dinero y, por supuesto, un trabajo muy minucioso con elementos más mecánicos que digitales, porque pues no había era digital. Entonces fue un gran logro. Eso fue en 1914 y empiezan a traducir las cartas de Theo y de Vincent Van Gogh. Sí, ese era uno de los sueños de Joana Van Gogh. Y este sueño, pues, se fragua en
1927, 2 años después de su muerte. Entonces ella, no pudo ver este sueño realizado, no pudo saborear, ¿verdad?, esta parte que era de sus planes, de su intención de proyectar el arte de su cuñado. Entonces, el legado de Vincent Van Gogh para la humanidad, por ahí de 1900, inicios de 1900, para el momento de la muerte de Johanna, pues el legado ya estaba. Ya estaba el legado de Vincent Van Gogh, gracias a su cuñada. Ella tuvo la brillante idea y la llevó a cabo de llevar al público a profundizar un poco en la esencia de la corriente de Vincent Van Gogh. Supo leer, supo meterse un poco en la mente atormentada de Vincent. Supo explicarle al mundo, interpretar ese dolor permanente. Y bueno, me quedé pensando en eso. Pues bueno, cuadros que aparentemente no tenían ningún valor. El trabajo de Johanna Van Gogh ha hecho que esos cuadros tengan ese gran valor, ¿verdad? A ella le debemos que se hayan popularizado cuadros como El Sembrador de 1888, La Habitación en Arles, 1888 también, La Noche Estrellada, fíjate, 1889, o Los Girasoles del mismo año. Y son cuadros que podemos contemplar en diversos museos del mundo. Y todo gracias a Johanna. Sin Johanna, amigos, hubiera sido muy, muy difícil comprender la historia detrás de ese arte que hoy admiramos. Hubiera sido muy difícil poder comprender en su totalidad al pintor, al ser humano y a su obra. ¡Ah, qué cosas! Pues amigos, como siempre, que Dios los bendiga. Gracias por estar en el canal. Nos vemos a la próxima.